esta introducción a esto que es nuevo y que estamos haciendo hoy y el anterior sábado, que es son las Feli Wars. Hoy tenemos al señor Obi-Wan Kenobi. Bueno, vamos a ir pam 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 medio rápido porque estamos tan de tiempo. Así que bueno. Obi-Wan Kenobi, también conocido como Ben Kenobi, es un personaje ficticio de la saga de Star Wars. Kenobi es un maestro Jedi de la Antigua República Galáctica y maestro de Anakin y de Luke Skywalker. Obi-Wan es una figura clave en las guerras clon, donde fue conocido como el negociador. El señor Ben, como... Uy, ¿qué pasó? Ay. Bueno, fue un efecto de luz, chicos. Fue un efecto de luz. Bueno, estamos acá en Obi-Wan. Obi-Wan sería para mí un personaje, mi segundo favorito, porque él está Mace Windu, que lo tuvimos la semana pasada. Y Obi-Wan fue un revolucionador, un negociante, un todo que, bueno, ahora lo voy a leer y ahora le voy a comentar lo que fue y lo que hizo. Obi-Wan es un gran mentor, tan sabio como el maestro Yoda y tan poderoso como el maestro Windu. O sea, dijimos que el maestro Windu solo pudo derrotar a Yoda, o sea, solo lo pudieron derrotar Yoda y el conde Sidious. Así que, chicos, este señor tiene más poder que la mitad de Star Wars. Así que bueno, Obi-Wan es uno de los Jedi más hábiles y poderosos que logró alcanzar su nivel por mérito propio, o sea, sin ninguna ayuda de nadie. Como reconocimiento de su mérito, le fue concedido un lugar en el Consejo Jedi de Coruscant. Al igual que otros Jedi, Obi-Wan posee un conocimiento sobre la fuerza que le otorga habilidades telepáticas en el uso de trucos mentales Jedi, clarividencia, telequinesis y la posibilidad de efectuar grandes saltos, estos últimos a veces como parte de las distintas técnicas de combate con sable de luz que él ha aprendido. Él usa el sable de luz azul, que el sable de luz azul fueron uno de los primeros en aparecer en la saga, junto con los verdes. Y Obi-Wan es un personaje que moldeó la historia de Star Wars siendo practicante de la mayoría de sucesos transverbales que formaron la galaxia. Incluso después de su muerte, Kenobi fue el primer caballero Jedi en vencer a un Sith en un milenio, cuando partió a la mitad a Darth Maul. Además, tomar el entrenamiento del elegido de la fuerza, a quien le instruyó en las artes Jedi, lograría una relación de hermandad. Obi-Wan descubriría el ejército clon, que sería el ejército de la República para la llamada de las guerras clon. Fue una figura transverbal de la guerra clon, tanto que él mismo fue quien le dio fin a la guerra cuando, junto a Anakin Skywalker, logró acabar con Dooku y finalizándola en su totalidad cuando asesina al general Grievous. Que ahí vemos un poco quién es Obi-Wan, cómo es la figura de Obi-Wan, y ese que vemos ahí, el malvado de capa, es Grievous, que lo logró matar. Y Obi-Wan fue uno de los pocos en sobrevivir a la Orden 66. Bueno, estamos un poco justos de horarios. Les quería comentar esto nada más, que es la vida de Obi-Wan, que cómo surge Obi-Wan, que estos son las Feli Wars, que me despido mientras despido a las Feli Wars, que es un nuevo segmento que estamos haciendo en Vorterix Kids, y que nada, un gustazo haber estado con ustedes este día de hoy, me fascina estar con ustedes hoy, con Cristian y con el hijo, que no me esperaba que venga el hijo, que fue lo más, porque toco re piola violín, así que nada, los dejo con elocuencia. Y nos vemos el próximo sábado de 5 a 6 de la tarde por acá. Y ahí llego. Y nos vamos con otro tema. Que el último tema. Aprovecho y mando un saludo a los chicos de básquet, de la escuela y de todos lados. No aglomero más porque si no se me va el tiempo volando. Me van a cargar palo. No. Y bueno, nos vamos con un tema relacionado a lo que tuvimos hoy, que es un poco el reggae. Que es un tema de Bob Marley.